corra, que corra, que corra. Y lo otro, güey, que te alcanza, que te alcanza, que te alcanza, que te alcanza, que te alcanza. Mustang ya le tocó su hora de sacarlo a calar en carretera. Dentro del taller está trabajando muchísimo, muy bien. Todas las pruebas se ha pasado bien. Le tocó su hora al Mustarrón. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Vamos a ver si podemos acomodar la cámara aquí. Sí se puede. ¡Listo! Ay. Se necesita llave para prender un carro, muchachos, recuerden. ¡Listo! Estaban ya descolgadas la costumbre. Qué bonito suena. Prende el llavazo. Y vamos a darle. Este proyecto estamos muy fascinados porque, como ya muchos lo saben, a nosotros nos gusta mucho lo Ford, ese ruido peculiar que tienen y lo bien que corren. Y no se diga lo bien que empujan, ¿eh? Se va sintiendo muy bien este coche. Parte de los detalles que nos hace falta por hacerle a este carro es cambiarle el chicote del velocímetro porque no está marcando la velocidad. Y pues sí, se compró nuevo, se ordenó y todo, pero no se lo hemos instalado. A decir verdad, se me olvidó instalárselo y ahorita que lo saqué a calar me estoy dando cuenta que no está marcando la velocidad. Entonces recordé que está dañado el chicote. Las primeras vueltecitas en la calle, despacio, tranquilón. Pero si se nos pega algún cabrón por un lado, le damos un jalón. ¿No es cierto, Rodri? Vamos calmadones, tranquilos, estamos tratando muy bien tu carro, ¿eh? Inicialmente, ¿se acuerdan la vez que llevamos este coche a medir tiempos en el autódromo? Nos dio problemas, en un jalón nos dio problemas con la segunda. Cuando le dimos altas revoluciones, la segunda nos trabó poquito, tuvimos que volver a enclochar para que entrara a la velocidad. Un resumen es que quitamos la transmisión, la llevamos a arreglar y el engrane que está dañado, sí se le cambió un sincronizador que también estaba dañado. Pero también había un engrane dañado y ese no lo pudimos localizar, no lo encontramos. Se armó la transmisión para atrás y pues vamos a ver ya cuando lo forcemos, a ver si el puro sincronizador le ayuda. Esperemos que sí, para no tener que bajar otra vez la transmisión. Y si no, pues ya que se consigue el engrane, se baja la transmisión. Hasta el momento se va sintiendo muy bien el coche. Listo, banda, vamos a continuar el viaje, el recorrido. Ay, cabrón. Siempre espejen. Y fíjense, ya casi me llevó una señora y su hija. Fíjate que ahorita que bajé este vadito aquí, me doy cuenta que no está tan bajito el coche. Me había quedado con la idea de que estaba bajito, pero es que de recién, cuando entró este coche al taller, traía todo lo que le pusimos de equipamiento extra al motor, lo traía en la cajuela del coche. Pues imagínense, prácticamente todo otro motor traía en la cajuela y estaba súper arranado. Cuando entró al taller, hasta raspó. Y ahorita me estoy dando cuenta que está vacío, que no está tan bajito. Por eso cuando llegamos allá, pensé que iba a pegar. Si se fijan, se va dando unos jalones, pero hay que recordar que este coche trae, aparte de árbol de levas modificado, trae también un kit de clutch modificado, pero de un poco más agarre que el normal. Entonces, cuando son ya más altos que el original, los clutches, pues agarran más y pues no da nada de tolerancia que se patine para los jaloncitos pequeños. Entonces quedó muy, muy ajustado el clutch, muy chingón. En lo personal me parece excelente, me parece muy bien. Pero pues todo tiene sus pros y sus contras. Y los contras de este es de que son un poco incómodos de manejar. Pero pues queremos que jalen macizo. Bueno, solamente en baja, porque en alta ya una vez que vas acelerando, en alta su rendimiento correcto. Y es que ya saben que por el ronroneo del motor, el ronroneo del árbol de levas y de lo alterado del motor, pues siempre está el motor como que da y como que no da, como que da y como que no da. De esas veces que dice que te dice que aquí corro, que corro, que corro, que corro, que corro, que corro. Bueno, pues así es como va este coche. Entonces cuando es automático, pues no lo notas, ¿no? Porque hay un deslizamiento en la turbina.
en la presión. Pero cuando son estándar y más con cloches que ya son un poquito de un grado más alto, pues es cuando lo notas que ese a que corro, a que corro, a que corro, a que corro, pues te lo va dando. Si no vas acelerando mucho, si vas en baja, si vas a ralentí, eso es lo que sucede con el tipo de cloche. Y más cuando los motores están modificados. A que corro, a que corro, a que corro, a que corro, a que corro. Y lo otro, güey, que te alcanza, que te alcanza, que te alcanza, que te alcanza, que te alcanza. Y si le pisas mal, le dices, a que no, a que no, a que no, a que no. Luego le pisamos. Mira, pum, 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 pum. Eso es lo que sucede con estos. 3000 revoluciones es lo máximo que le hemos dado hasta el momento. Ya cuando vayamos a llegar al taller le vamos a dar un poquito más. Ahí en el tope sí pegó. Pero es que aquí los topes no son topes, parecen bardas los güeyes. ¡Wow! No te pases de lanza, eh. ¡Increíble! ¡Qué jalonzote se dio! Y solamente lo subimos hasta 4000 revoluciones. Estamos contentos con este Mustang, ¿eh? Este proyecto hasta el momento ha estado trabajando muy bien. Vamos a nada más, ahora sí que prácticamente que tengamos una chancita, vamos a cambiar ese chicote de velocímetro. Y después, ya una vez que veamos que al 100% todo está al 100, vamos a empezar a cambiarle su chip a la computadora y vamos a ponerle unos inyectores más grandes y un sensor MAF de otra numeración, un poco mejor. Espero hayan disfrutado como yo este viaje, raza. Un Mustang 89 GT, muy mamalón, muy chingón, muy bonito, muy entero. Y pues, ahí estamos, saludos. Compartan, por favor.